El Banco de Sangre Regional realizó esta mañana una campaña de donación de sangre en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de San Martín, en donde masivamente los trabajadores ediles, entre ellos los propios serenos, acudieron para poder donar algunas unidades de sangre que los diferentes hospitales y establecimientos de salud privados necesitan en caso se suscitara una emergencia. David Flores Reátegui, responsable de imagen institucional del Banco de Sangre, agradeció la participación de todas las áreas del municipio tarapotino, enfatizando que a comparación del año pasado, esta vez hubo más trabajadores interesados en participar de esta campaña. Sí, bueno, el 2018 estamos empezando con buen pie en el Banco de Sangre, con todas las instituciones, sobre todo con instituciones públicas, y una de las primeras instituciones es la Municipalidad Provincial de San Martín, que siempre en estos meses hace la campaña de donación voluntaria de sangre con todos sus trabajadores, y la respuesta que hemos tenido este año es mucho mejor a la que tuvimos el año pasado, ¿no? Tenemos más de 43 inscritos, ¿no?, para la campaña de donación voluntaria de sangre, lo cual nos alegra mucho porque ya se está viendo una mejor participación por parte de los empleados de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Martín. Quiero agradecer en este caso a la Gerencia de Desarrollo, a la Gerencia de Desarrollo Económico, de Seguridad Ciudadana, a todas las dependencias de la Municipalidad que nos han facilitado, ¿no?, el tema de la sensibilización, el tema del acceso a las diferentes áreas, ¿no?, para poder realizar las charlas, ¿no?, de sensibilización sobre donación voluntaria de sangre, y a los trabajadores en sí por darse un tiempo, ¿no? No sé, que todo el día están completamente ocupados, ¿no?, y obviamente se dan un tiempo para este noble acto que es el de San Martín. Flores Reátegui señaló que se propusieron a recolectar un aproximado de 15 a 20 unidades luego de haber coordinado este evento con 15 días de anticipación y haber realizado a la vez las charlas de sensibilización. La meta de la municipalidad es aproximadamente de 15 a 20 unidades. Se espera por lo menos llegar a la meta el día de hoy, que estamos empezando con buen pie. Ya, como pueden haber visto, la cola es larga, ¿no?, de todos los trabajadores, y están esperando su turno para poder pasar el proceso, ¿no?, que es el de triaje, luego la entrevista médica, la toma de muestra y finalmente pueden ver la donación propiamente dicha, ¿no? ¿Con cuántos días de anticipación se hizo las charlas de sensibilización, David? La coordinación se hace con 15 días de anticipación y las charlas se hace un día o dos días antes de la campaña, ¿no?, para mantener fresco al personal, que se le da la información y pueda en ese momento tomar la decisión de postular. El día de ayer, lunes, se realizó las charlas de sensibilización en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, ¿no? Agradecer al gerente de Seguridad Ciudadana por darnos las facilidades, ¿no? La Gerencia de Desarrollo, ¿no?, la Gerencia de Desarrollo Económico, y bueno, el Palacio Municipal, ¿no?, que tuvimos el Canchón Municipal. Tuvimos una gran cantidad de participantes del Canchón Municipal que ya están postulando y algunos ya terminaron de donar.